Un día como hoy, hace 3 años. Algo sucedió. El skin, mi primer skin, que me tocó en Counter-Strike había desaparecido. No sabía qué cojones había pasado. Investigando un poco, encontré algo muy extraño. Había habido un intercambio con un tal Anus. Esta persona tenía mi M4 circa. Era la primera vez que había sido escameado. En este vídeo te contaré la historia detrás de este robo y el origen de por qué empecé a hacer vídeos en YouTube. Yo era un chico que no tenía ni idea de lo que había pasado, pero sí sabía que me habían robado un skin, eso lo tenía muy claro, así que me dispuse a ir al soporte de Steam para informar de lo que había pasado y obviamente intentar recuperar mi skin. Pues bueno, me dispongo a crear una cuenta ya que no puedo utilizar la misma por seguridad. Le explico todo lo que había pasado en un ticket, adjuntando capturas y toda la información. Y bueno, pues me dicen que después de analizar la situación, que he regalado el skin porque he querido, y que cierran el ticket. No podéis imaginaros cómo me sentía yo en ese momento. La única ayuda que yo pedía a Steam después de tanto tiempo, y que me dieran la espalda. Me sentía hundido, traicionado, indefenso. Era algo increíble. No podía imaginarme que estaba pasando eso. Me habían robado. Una persona quedaba impune. Y lo peor de todo es que esa persona seguiría haciéndolo a más gente. Yo formateé el ordenador porque sabía cómo había entrado en mi ordenador. Sabía cómo lo había hecho. Sabía cómo me había robado. Ese día ocurrió algo. Y es que conocí a una persona. Esa persona me invitó a investigar, me invitó a darme cuenta dónde había cometido el error, dónde me había infectado, ya que lo que había en mi ordenador era un troyano, sí, un troyano, un rat, una puerta secreta en mi ordenador que le permitía hacer lo que quería con mi ordenador. Así que investigando un poco, encontré la vulnerabilidad que yo cometí. Resulta que di a este enlace, pues es un enlace de trade, ¿de verdad? Pues no, porque no está bien escrito, ya que pone Steam como, en vez de 2 M's, tiene MN. Aquí es donde me infecté, aquí es donde patiné. Gracias a la investigación y seguir mis pasos hacia atrás, de este modo poder recopilar toda la información necesaria que utilizaba el estafador. Cuentas de CSGO Launch, cuentas de Steam, cuentas banco, cuentas para guardar skin, etcétera, etcétera. La verdad es que este tío había estafado un montón increíble. Así que bueno, ese nuevo chico que acababa de conocer me dijo: oye, voy a crear un dominio. Vamos a intentar una cosa, ¿te parece? Y yo, vale, yo quiero recuperar mis skins. Así que, perfecto. Me dijo que para llevar este plan a cabo había que tener algo valioso, había que tener algo que llamase la atención. Por aquella época no había muchos cuchillos y los mariposas eran bastante deseados, aunque fuesen así de feos. Así que ahorré un poco de dinero y compré este skin. Este chico me dijo, dice, coge, créate una cuenta en CSGO Longue y ponte el dominio que te voy a pasar en el nombre. Obviamente no es este que veis en pantalla, es otro, pero muy similar, ¿vale? Un dominio que llamaba la atención. Pues bueno, me dijo, coge y haz lo siguiente. Ofrécele tu nuevo cuchillo, háblale, hazte amigo de él, merodéale. Y con un poco de suerte y la curiosidad, puede ser que alguien entre en ese dominio
y se lleve algo más que un skin gratis. Pues sí, chicos, resulta que este tío picó el anzuelo y nos abrió una puertecita que nos dejaba entrar para ver qué cosas hacía y cómo lo hacía. De este modo, podíamos recuperar el skin robado. Pero bueno, ya que estábamos dentro, teníamos que investigarlo, aprender todos los métodos que utilizaba para poder exponerlos y que nadie caiga. Así que bueno, durante el periodo que estábamos investigando al ladrón, pudimos ver que tenía muchas cuentas, podíamos ver que robaba diariamente cientos de skins. Y bueno, la verdad es que era un poco casi desagradable, ya que veíamos cosas que no teníamos que ver. Vamos, que el tío era un puto pajillero, le encantaba Retube, pero en fin, vamos a olvidar esa puta mierda. La cuestión es que, en mi caso, quería recuperar mi M4, así que qué mejor forma que, como tenía tanto dinero de todo lo que había robado, qué mejor que coger, poner un skin de, por ejemplo, 3 céntimos que me tocó, y coger y ponerlo a 100 pavos. Y bueno, con nuestra puertecita trasera, desde su cuenta, comprar mi skin de 100 pavos, que en realidad valía 3, y de este modo recuperar la pasta y poder comprar el skin. Pero la verdad es que después de haber visto todo lo que vimos, el tío era una pedazo de basura en la comunidad, así que bueno, decidimos hacer algo más que recuperar mi M4. Tengo que admitir que, después de hablarlo mucho con mi amigo, lleguemos a la misma conclusión. Él y yo pensábamos igual, teníamos que hacer algo al respecto. No podíamos permitir que este ladrón, este estafador, siguiera en la comunidad de Counter-Strike. Así que hicimos lo que Steam no hizo. Le añadimos unos pequeños archivos configurados de manera que al pulsar W se activase, y se activaba un pequeño programita que le ayudaba a disparar. Y de este modo, el Valve Anti-Cheat hacía lo que Steam no hizo: expulsar a este tramposo, bloquearle el intercambio, congelarle todos los skins robados y, sobre todo, dejarlo fuera de la comunidad. Pero ojo, no termina aquí la historia, ya que el estúpido no se dio cuenta y, después de bloquearle la primera cuenta, se fue a jugar con las demás cuentas. También fueron baneadas. Realmente creo que después de todo hicimos un poco de justicia, recuperé el skin. Creo que tuve bastante suerte, ya que se equivocó. SSFDX conoció a un amigo, que estaba guardado en su interior, llamado Show. Y por eso hoy día me llamo SFDX Show. Bueno, chicos, eso es todo. Realmente creo que las cosas negativas tienen un lado positivo. Si no me fuesen escameado, hoy en día no estaría aquí en YouTube. Bueno, chicos, espero que este vídeo os haya entretenido y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo.